Señorita, me dijeron que usted sabe bailar re bonito al son de la negra. ¡Doctor! Calma, Almas, es una charla puramente folclórica. Oiga, doctor, le llaman por teléfono, que si puede hacer consulta telefónica. A ver, púchele el speaker. Disculpe, hablo a la unidad de quemados. Ahí le hablan, señorita. Sí, aquí es. ¿Cuál es su nombre? Ricardo Enain. Uy, 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 pero si es nada más y nada menos que el empresario poblano al que de pronto se le acabó la suerte. ¿A qué debemos su llamada? No me diga, no me diga, seguro, porque ya puso pies en Polvorosa ahora que el gobierno de Rafael Moreno Valle le anda rascando a los tratos que tuvo con los exgobernadores Melquiades Morales y el mismísimo Mario Marín, ¿verdad? No me fui por eso, me fui porque no puedo seguir en México, porque no tengo la tranquilidad, porque en cualquier momento este gobierno que me está persiguiendo puede hacer cualquier cosa, como por ejemplo iniciar alguna acción para imponerme una sanción corporal, y eso no lo puedo permitir. Pero el que nada debe nada teme, ¿no? Porque en lugar de escapar hacia Estados Unidos, usted podría quedarse a justificar que la riqueza que acumuló precisamente durante el sexenio del gobernador precioso fue bien habida, ¿no? Y que cualquier persona pudo haber recibido en donación un parque público ubicado dentro de una reserva ecológica valuado en quién sabe cuántos miles de millones, o hacerse dueño de un edificio histórico considerado patrimonio de la humanidad, o haberse convertido en socio mayoritario del aeropuerto de Puebla con derechos de explotación a 99 años, o en el mero mero petatero de los camoteros del Puebla, o en el comprador a bajo precio de terrenos que antes pertenecían a la Universidad Autónoma de Puebla, y todo ello sin ser etiquetado como el prestanombres del gobernante en turno. Yo no soy prestanombres de nadie, y si el gobernador Moreno Valle me acusa y tiene las pruebas, lo reto a que las presente, y entonces, en una conferencia, yo acepto que fui prestanombres. Pues será en teleconferencia, porque como van las cosas, difícilmente volverá a territorio nacional, al menos voluntariamente, y es que tomando en cuenta que todos los enemigos que hizo a lo largo del sexenio en que fue cobijado bajo la chaparra sombra de Mario Marín no ven la hora de desquitarse, que le van a auditar hasta cuántos cuadritos de papel de baño usa al día, que le van a empezar a congelar las cuentas, y que pinta para ser parte de esa bonita tradición mexicana en que el gobernador o presidente en turno mete al tambo a un protegido del gobierno anterior, si no prueba que todo lo que ha hecho en los últimos años ha sido legal, pues ni deshaga las maletas allá en Miami, porque se la va a tener que pasar acumulando millas en su programa de viajero frecuente hasta que esto se calme. Pero... Y es que casos como el suyo se repiten una y otra vez, porque en lugar de planchar diferencias con el que ven que va a llegar al poder, se endiosan y se quedan con la idea de que son invencibles por mérito propio y no por la protección de otra persona, y no, miren nada más las consecuencias. Es más, no dude que ahorita hay alguien rastreando esta llamada. Bueno, bueno... Nicasio, ¿cuál va a poner hoy en el videoclub? La de Invasión del Mundo, Batalla Los Ángeles, el doctor. Uy, sí, la de los extraterrestres rijosos, ¿qué tal está? Bastante regularcita, el doctor. Haga de cuenta que está viendo el show de fuegos artificiales de la fiesta de San Judas Tadeo. Hartas luces, hartas explosiones, pero al final no te queda nada. No me diga. Sí, los personajes están bastante rascuaches. Ninguno genera interés, así es que cuando se los quiebran, pues a uno le resulta inclusive. Las naves espaciales están grandes, pero feas, como ellas solas. Como que en el planeta de los invasores no tenían la carrera de diseño. Los extraterrestres están bien raros. Haga de cuenta que uno de los Transformers se puso cariñoso con un reptil. O sea que está igual o peor que la de Skyline, la invasión. Pues se andan dando un quien vive, porque se parecen mucho. Sobre todo porque ambas abusan del recurso de la cámara en primera persona, en un intento por meter a la audiencia a la película. Pero más bien la mete al baño, porque uno acaba todo mareado y desorientado. No, pues no, solo que haya algo chido de comer. Pues solo traje gelatinas. Algo ligero por aquello de la mareada. Va, ahí lo veo pues. Entonces, señorita, le guardo un poquito de gel latina. Señorita, señorita, úquela.